Buenos días. Hoy, miércoles, como es costumbre, se va a informar sobre el avance en materia de seguridad pública. Cada mes se presenta un informe de la situación que prevalece en seguridad pública, cómo se garantiza la paz, la tranquilidad en el país, cuáles son los desafíos, los retos y los avances. De modo que vamos a informar a la población sobre este tema tan importante para la gente, porque no puede haber desarrollo, no puede haber crecimiento económico, bienestar material, progreso, si no hay paz en nuestro país, si no tenemos garantizada la seguridad pública, el que no haya violencia, que no haya confrontaciones. Entonces, va a informar la licenciada Rosa Isela Rodríguez, que es la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, es la coordinadora Rosa Isela Rodríguez del Gabinete de Seguridad. Han transcurrido algunos meses desde que ella está como responsable de la Secretaría de Seguridad Pública y ha tenido un desempeño ejemplar. Estamos todos muy contentos con el trabajo de Rosa Isela. Entonces, comenzamos. Muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, el día de hoy las intervenciones serán del general Luis Rodríguez Bucio, del comandante de la Guardia Nacional, del almirante José Luis Arellano Ruiz, el nuevo subsecretario de Marina, así como del general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, y también del licenciado Ricardo Mejía Verdeja, que es el subsecretario de Seguridad del país. También tendremos una intervención por parte de su servidora y está con nosotros la secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero. Entonces, vamos a dar a conocer el trabajo que se ha realizado durante este último mes
y digamos el resumen de este año, de este primer trimestre, también los resultados sobre la incidencia delictiva y el trabajo que se ha hecho de manera coordinada, de manera perseverante, encabezados por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, con las, el trabajo de todas las instancias, no solamente federales, sino también hay trabajo de los gobiernos estatales y municipales, y también participación de la ciudadanía. Así que ahora le doy la palabra al comandante de la Guardia Nacional. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias, señor presidente. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Me voy a permitir dar el avance de la Guardia Nacional en el último mes. La fuerza operativa se continuamos con los 99.608 elementos desplegados en 200 coordinaciones regionales. De ese total, el 85% se encuentran desplegados. Y en apoyo a ese despliegue, más o menos un 15%, que son 14.942. También tenemos elementos que realizan algunas otras actividades. Aquí ya encontramos ahorita personal que está por la Guardia Nacional proporcionando servicios de escolta, de seguridad a candidatos a los puestos de elección del presente año y que le corresponden a la Guardia Nacional. Adelante, por favor. Tenemos la cantidad de efectivos, los estados en los cuales se encuentran distribuidos estos efectivos. En el presente mes tuvimos la rotación por producto de los movimientos de rotación de los mandos y de los coordinadores estatales. En este caso, en la Ciudad de México, el nuevo encargado es el inspector general David Flores Ramírez. En Durango, el comisario general Carlos Rodríguez Quirarte. Y en Tamaulipas también tuvimos el cambio, ahora es el comisario Guardia Nacional, Bernardo Reginaldo Reyes Herrera. Adelante, por favor. En cuanto a reclutamiento, la meta de 50.000 elementos sigue vigente, de ellos, de los considerados para reclutar 2019 y 20, se ha cumplido al 100%, 21.170 y 21.430 elementos. Para este año, la cantidad es de 14.400, todos le corresponden a SEDENA. Sin embargo, ahorita SEDENA está realizando las gestiones para reconvertir plazas debido a que se requieren cuadros de mando para poder ejercer el control y el mando precisamente del personal que ya ha sido reclutado. Adelante. Dentro de la capacitación, tuvimos el día 5 de abril la graduación del sexto escalón del curso de formación inicial de la Guardia Nacional de nuevo ingreso. Este había iniciado en noviembre, el 3 de noviembre, concluyó el 5 de abril sus 20 semanas. ¿Sí? Este curso tuvo lugar en 7 centros de adiestramiento y al final se graduaron 3.365 hombres, 640 mujeres, que da un efectivo de 4.005 elementos que fueron ya designados acá a las coordinaciones estatales a las cuales están asignados. Adelante. Entonces, en el presente, continuamos con el primer escalón en el mismo curso de formación inicial de personal de nuevo ingreso, recordando que este es uno de los requisitos, para poder obtener el certificado único policial. Entonces, el primer escalón va ya en su semana 14, terminará el 28 de mayo y al momento de terminar el escalón anterior, el sexto escalón, pudimos ya dar inicio al segundo escalón 2021, inició el 12 de abril y sus 20 semanas concluyen el 27 de agosto, va actualmente en su semana pues, número uno.
están este personal, tanto el primer escalón 2021 como el segundo escalón, están en los centros de adiestramiento, en 8 centros de adiestramiento distribuidos en el Estado de México, Sinaloa, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Coahuila y Guanajuato. Primer escalón, 3.900 elementos, y el segundo escalón iniciamos con 5.800, de manera que actualmente tenemos 9.700 efectivos en el curso de formación inicial de nuevo ingreso. Adelante. Por lo que respecta a cuarteles avanzados de la Guardia Nacional, vemos aquí en la lámina los 81 cuarteles programados para el 2019 han sido totalmente terminados. Los del 2020, de los 91, ya solamente nos quedan 8 en la fase final de construcción, que sumados a los 76 del 2021, pues tenemos 84 cuarteles en construcción, para terminar el año con 248 cuarteles conforme al programa de construcción de cuarteles. La Guardia Nacional proporciona seguridad a la dispersión de los recursos de los programas sociales. Tenemos aquí los programas son principalmente la pensión para adultos mayores, el número de beneficiados, casi 300,000, la pensión para personas con discapacidad, 39,255, las becas Benito Juárez, 66,247, y el bienestar de niños y niñas de madres trabajadoras, 2,066. Este servicio, los servicios que da la Guardia, concluyeron el día 4 de abril y tenemos en total, tuvimos distribución de este tipo de apoyos en 1,915 comunidades, habiendo proporcionado 8,718 servicios de seguridad. Adelante. La Guardia también sigue proporcionando apoyo de seguridad a los fertilizantes que distribuye SADER en el estado de Guerrero. Tenemos ahora, como se mencionó también ya la vez pasada, este fertilizante ahora llega al puerto de Lázaro Cárdenas y a Coatzacoalcos, Veracruz, de los cuales se da seguridad en la ruta para poder arribar al estado de Guerrero y no hemos tenido hasta la fecha ningún problema. Se han realizado seguridad a 2,506 movimientos y que han comprendido ya un total de 102,914 toneladas de fertilizante distribuidos en el estado de Guerrero. Adelante. Por último, con motivo de la Semana Santa, la Guardia Nacional implementó un programa general de acción Semana Santa 2021 a efecto de dar seguridad en las principales vías federales de comunicación, recordando que las carreteras federales en las cuales la Guardia Nacional proporciona seguridad son casi 50,000 kilómetros. Se dieron 140,606 ayudas al público, participaron 9,808 elementos y 4,318 vehículos patrulla. Este comprendió del día 27 de marzo al 11 de abril. ¿Será cuánto, señor presidente? Doy la palabra al señor subsecretario de Marina. Con su permiso, señor presidente, como todas las veces, la que sigue, por favor, iniciamos con los efectivos desplegados en el territorio nacional por las tres instituciones, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional. Real tenemos un efectivo de 317,830, de los cuales la fuerza operativa está en 217,505 y en otras actividades de apoyo a las operaciones, 26,675, para hacer un efectivo desplegado de 190,830, de los cuales destacan 222 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, 215 buques de SEMAR
con 92 aeronaves y 35 aeronaves de la Guardia Nacional. La que sigue, por favor. En ese sentido, el personal desplegado en el periodo del 21 de marzo al 21 de abril de el presente año, tenemos en operaciones para la construcción de la paz 84.396 y así una serie de elementos en operaciones en Golfo y Pacífico, en el ejercicio del Estado de Derecho en la mar, en protección marítima y portuaria, la seguridad portuaria, tenemos 1.162, en operaciones de búsqueda y rescate para la salvaguarda de la vida humana en el mar, 954. En la atención a emergencia sanitaria COVID-19, donde se integran las tres instituciones con el plan de Marina, con el plan de la Secretaría de la Defensa, DN3E, y el plan de la Guardia Nacional, tenemos 55.991 elementos. En total, tenemos 155.293 elementos empeñados en este despliegue. La que sigue, por favor. En ese sentido, para las operaciones para la construcción de la paz, en este periodo del 21 de marzo a la fecha, tendremos que se llevaron a cabo mesas de seguridad, una nacional, 32 estatales, 200 regionales, se generaron y se implantaron 8 estrategias de protección ciudadana, también 8 en los 8 estados con mayor incidencia delictiva. En ese rubro tenemos que se efectuaron operaciones de intercepción vía terrestre con 59 puestos militares permanentes, vía aérea con 18 detecciones de aeronaves sospechosas, vía marítima permanecemos en las 7 regiones navales implementando la seguridad y protección. Se recorrieron y patrullaron 4.268.408 kilómetros y tenemos un personal empeñado de 84.396. La que sigue, por favor. En operaciones en Golfo y Pacífico, que son operaciones con la Infantería de Marina, en el mismo periodo se llevaron a cabo 662 operaciones en funciones de guardia costera en zonas marinas para combatir el tráfico de armas, personas y mercancías. En el ejercicio de presencia tuvimos 76 estaciones navales avanzadas, también para contribuir a la vigilancia de áreas naturales protegidas y a la conservación del medio ambiente marino, empeñando un total de 8.170 elementos. La que sigue, por favor. En Estado de Derecho en la mar, que son operaciones navales para la aplicación de la ley, en el mismo periodo, con la operación Sonda, con la operación Camarón, y en la interdicción marítima llevamos a cabo 502 operaciones de guardia costera para vigilancia en zonas marinas. Se interceptó una embarcación con estupefacientes. En el reforzamiento del Alto Golfo de California se llevó a cabo la primera reunión extraordinaria del Grupo Intragubernamental sobre la Sustentabilidad, con los siguientes resultados: 170 operaciones en la Sonda de Campeche. Se decomisaron 22 artes de pesca y junto con ellas 4.500 metros de redes aseguradas. Tenemos empeñado un total de 4.620 personas. La que sigue, por favor. En operaciones de protección marítima y portuaria, que es protección a la seguridad en los puertos, en el mismo periodo se llevaron a cabo 625 operaciones de vigilancia, inspección y control en los recintos portuarios. Se aseguraron 26 paquetes, se fortaleció la neutralización en el tráfico de mercancía ilegal y se coadyuvó con autoridades fiscales y aduaneras en la prevención del tránsito ilegal de mercancías. En ese sentido, se aseguró un contenedor que se suma a los 10 anteriores en lo que va del año con 11 contenedores y tenemos empeñados a 1.162 elementos. La que sigue. En operaciones de búsqueda y rescate, que es salvaguardar la vida humana en el mar, como ya lo citó el general Bucio, tenemos en este periodo, tuvimos la Semana Santa y la Semana de Pascua, con una atención de 43 llamadas de auxilio. Se rescataron 30 náufragos, se llevaron a cabo 5 evacuaciones médicas en la mar, se proporcionó 78 apoyos en operación salvavidas a través de las 33 estaciones navales de búsqueda y rescate marítimo con su centro de coordinación nacional y los subcentros coordinadores regionales. La que sigue, por favor.
En el plan DN3 e en el plan Marina y plan de la Guardia Nacional, en atención a la emergencia sanitaria COVID-19, en este periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1.723 pacientes atendidos en instalaciones militares y navales, 70 escoltas de seguridad proporcionadas a INSABI y al IMSS en el traslado de insumos médicos. Se trasladaron 6.667 pacientes entre instalaciones hospitalarias y se transportaron 574 toneladas de insumos médicos por vía terrestre y por vía marítima. Tenemos un total de personal empeñado de 49.359 personas. La que sigue. En ese mismo sentido, continuando con los tres planes de atención a la población civil y de vacunación, tenemos que la anterior, nada más. Estas son las vacunas recibidas desde Pfizer, Sinovac, CanSino, Sputnik, CanSino México, AstraZeneca, un total en este periodo de 11.489.030 vacunas, mismas que fueron trasladadas y transportadas vía aérea, 3.352.520, vía terrestre, 8 millones, y 136.510. Se emplearon 27 aeronaves desarrollando 196 operaciones aéreas con un total de 148 horas de vuelo y 606 rutas terrestres. A continuación, cedo la palabra al señor general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa. Gracias. Con permiso, señor presidente. Adelante, por favor. Adelante. Bien, continuando con la información sobre el personal desplegado en el territorio nacional cumpliendo diferentes misiones, aquí tenemos otras misiones que se están cumpliendo: seguridad de instalaciones estratégicas con 7.250 hombres, las operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles con 3.275 elementos, la atención a desastres, 5.157, la erradicación intensiva de plantíos ilícitos con 7.519 hombres y la presencia en 57 instalaciones aeroportuarias. Todas estas misiones en total son 23.201 elementos desarrollando esta actividad en el territorio nacional. Adelante, por favor. Aquí vamos a ver cada una de ellas. En la seguridad de instalaciones estratégicas, en el mes, 7.250 hombres empleados. En las instalaciones estratégicas de Pemex, 144 que se cubren. En Comisión Federal de Electricidad, 68. En instalaciones de ASA, son 57, principalmente cubriendo las áreas de despacho de combustible. En el SAT también tenemos 44 instalaciones a las que se les da seguridad, sucursales de Banjército, de IFAM y de Banco de México, 12, a Senegas en 8 instalaciones, con agua 5 instalaciones, en SCT 3 y el ININ una instalación. Total 342 instalaciones estratégicas cubiertas con personal de SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional en el territorio. Adelante. En cuanto al combate ilícito de combustibles, 3.275 hombres. Sigue siendo Hidalgo el número uno en la incidencia de tomas clandestinas, acompañado del Estado de México, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas. Quiero hacer mención que a partir del día 9 de este mes se inició una operación, un refuerzo de la operación que ya teníamos en Hidalgo buscando la reducción de este ilícito en el estado. Aquí ustedes pueden observar en la gráfica la cantidad de tomas clandestinas que se detectaron en enero, 454, en febrero 321, en marzo 345 y lo que va de abril solamente 212. Consideramos que los efectivos que se
emplearon de SEMAR, de SEDENA, de Guardia Nacional, darán un resultado adecuado. Seguimos cuidando los 9 ductos prioritarios de Pemex, 1825 kilómetros. Los resultados en el mes, 710,786 litros de combustible recuperados, 217 tomas clandestinas. También seguimos en el plan de transporte de combustible terrestre en apoyo a Pemex. Se transportaron este mes 132 millones de litros de combustible con 637 autotanques en 15 rutas. Adelante, por favor. En el plan DN3, plan Marina y plan Guardia Nacional, en lo que respecta a atención de desastres, se participaron en 254 eventos en este mes con 5,157 hombres. Fueron 215 incendios, de ellos 193 forestales y 22 urbanos, 6 accidentes, 2 aéreos, 1 ferroviario y 3 vehiculares, 2 nevadas y una búsqueda de una fuente radiactiva que se había extraviado. 27 fugas de hidrocarburos en tomas clandestinas, un derrumbe en deslave y una fuga de gas tóxico. También se distribuyeron insumos en los estados de Oaxaca y Coahuila, estos en municipios que fueron afectados por alguno de los incendios forestales. Fueron 53,211 insumos en apoyo a la población. La entrega de paquetes domésticos para los ciudadanos que resultaron afectados en las inundaciones de Chiapas y Tabasco, ahorita lo mantenemos parado porque está la veda electoral, pero estos son lo que se pudo entregar o lo que se ha entregado en todo este periodo desde el inicio. Son 75,998. Adelante, por favor. En erradicación de plantíos, los resultados en el mes fueron 55 hectáreas de marihuana destruidas, sumando en el año 308 hectáreas. En hectáreas de amapola destruidas, 1,297, sumando 4,586 en el año. Empleamos 7,519 hombres. Adelante, por favor. En aseguramiento de drogas, en marihuana, tenemos el aseguramiento de 15,573 kilogramos de marihuana, siendo un total de 29,590 en el año. De cocaína, 1,834 kilogramos, con un total en el año de 5,452. En heroína, 13 kilogramos, en 183 kilogramos el acumulado. Adelante, por favor. En laboratorios, 2 laboratorios en el mes, 12 en el acumulado del año. En metanfetaminas, 6,392 kilogramos de metanfetaminas, con un total del año de 20,443 kilogramos. Fentanilo, 230 kilogramos en el mes, 625 kilogramos en el acumulado. Adelante. En el aseguramiento de dinero y de armamento, en este mes son 2,331,303 dólares, haciendo un acumulado del año de 6,710,308 dólares. Aquí desde el día en la madrugada se hizo un aseguramiento de 1,400 84,000 dólares, me parece, aquí lo tenemos. Fueron 84 paquetes de dólares en el interior de 2 vehículos, 1,484,000 dólares, aproximadamente 30 millones de pesos. Esta fue una operación realizada Fiscalía General de la República y el Ejército Mexicano. Adelante, por favor. Bien, regresamos a… En pesos, en este mes se ha asegurado 1,214,130 pesos, haciendo un total de casi 26 millones de pesos en el año. Armas de fuego, 483, sumando 2,331 en el año. En fusiles calibre 50, 6 en el mes, sumando 17 en el año. Adelante.
respecto al aseguramiento de vehículos, embarcaciones y aeronaves, 1.126 vehículos asegurados, de ellos 9 con blindaje, sumando ya 7.468, embarcaciones 3, sumando 10 en el año, y aeronaves 3, sumando 11 en el año. Yes, es todo. Pues, con su permiso, señor presidente, decirles que lo que han visto el día de hoy aquí en los reportes que presentan los compañeros del Gabinete de Seguridad es un informe sobre el trabajo que se ha realizado durante todas estas semanas y que se trabaja con perseverancia en el Gabinete de Seguridad. Y enseguida vamos a hablar de las cifras de los resultados que tiene precisamente el desarrollo cotidiano de este trabajo y que se hace a lo largo y a lo ancho de todo el país. En el primer trimestre de este año, 9 de 11 delitos del fuero federal se mantienen a la baja. Esto incluye disminuciones de 39% en delitos financieros y fiscales y de 18.7% en delitos patrimoniales. Aquí tienen ustedes la diferencia con el periodo de este mismo trimestre con respecto al año anterior. El número total se redujo, la siguiente por favor, en 11.7% respecto al mismo periodo del año pasado. Algo similar ocurre con los delitos del fuero común. En el primer trimestre de 2021 se presentaron 4.6% menos homicidios dolosos respecto al mismo periodo del año anterior. Y aunque se ha logrado contener este delito, como se observa desde hace meses, el homicidio doloso se concentra en algunas entidades. Igual que el reporte mensual anterior, Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua son las 6 entidades federativas que concentran el 50.7% de la incidencia de este delito. Seguiremos con la estrategia de reforzar las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad para impulsar la coordinación, las labores de inteligencia y de focalizar los esfuerzos para mejorar estos resultados. La construcción de la paz nos involucra a todos, a toda la población, a todas las autoridades. Por ello, destacamos la importancia de trabajar en el territorio a través de las mesas de construcción de paz. Y para decir también que la responsabilidad, los resultados, es una responsabilidad compartida para dar tranquilidad al pueblo de México. Así decir que en 15 municipios prioritarios se concentra el 26.4% del homicidio doloso del país. Las acciones de las fuerzas de seguridad han permitido disminuir en estos 15 municipios más del 9% en el periodo enero-marzo, en comparación con 2020. En los 10 municipios prioritarios en que logramos buenos resultados, el homicidio se redujo 18%, mientras que en otros 5 municipios tuvimos un aumento de 19% en promedio. Estos municipios son León, Cajeme, Guadalajara, Acapulco y Chihuahua. En los primeros 3 meses del año también se logró contener la incidencia del feminicidio, delito que bajó 2.4% respecto al primer trimestre del año anterior. Continúa el reto en violencia familiar, como aquí se ve, en trata de personas y en violación. En el caso de los robos, al corte de marzo de este año, la disminución en el país es de 17.8% en comparación con el primer trimestre de 2020. El robo de vehículo a casa, habitación y de ganado disminuyeron más de 20% en este trimestre. Aquí se ve robo de vehículo menos 22%, robo de ganado menos 20%, robo a casa, habitación menos 20%.
y también damos cuenta de la disminución en 18% en el robo a negocio y en más de 16% del robo a transporte público colectivo, esta reducción. También el robo a transeúnte en total bajó más de 13% y el robo a transportistas disminuyó 8.8%. La incidencia de la extorsión, que también nos preocupa, bajó 0.4%. Ahí haremos más acciones precisamente para bajar este delito. En materia de secuestro estamos rindiendo buenas cuentas, pues la incidencia se mantiene en las cifras más bajas de los últimos años. Este primer trimestre logramos una reducción de 36.8% del secuestro respecto a 2020. En robo de hidrocarburos hemos tenido resultados importantes. En virtud de los miles de barriles diarios que se dejaron de perder, se logró un impacto a la hacienda pública por 140,979 millones de pesos desde diciembre de 2018, cuando el presidente de México instruyó la estrategia contra este delito. Tan solo estos tres primeros meses de 2021, las labores de disuasión a la toma de casetas han permitido también, en otro buen resultado, evitar pérdidas por 3,488 millones de pesos. También el trabajo coordinado con la Unidad de Inteligencia Financiera ha impactado a la estructura del crimen organizado y del crimen de cuello blanco mediante el bloqueo de 36,148 cuentas con 13,031 millones de pesos. Informar que en atención a la solicitud de los gobernadores de varias entidades, el sistema penitenciario ha realizado el traslado de 544 personas privadas de la libertad a penales federales en el mes de marzo. Esta es la cifra más alta registrada desde abril de 2019, con lo cual suman 4,394 en lo que va de la actual administración. La siguiente. Aquí decirles que el día de ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, donde la percepción sobre la inseguridad disminuyó de 73.4% en marzo de 2020 a 68.1% en diciembre pasado y a 66.4% este mes de marzo. También se muestra, esto es una muestra de la confianza, la siguiente por favor, un aumento de la confianza de la población que tienen las fuerzas de seguridad del país. 89.2% de la población de 18 años o más expresó confianza en la Marina, mientras que el 85.9% en el Ejército y también la Guardia Nacional cuenta con la confianza de la mayoría de la población, pues 78.8% declaró confianza en esta institución. Hay que decir, la siguiente, que aquí están unas gráficas donde se ve cómo ha mejorado en los últimos años, cómo ha mejorado sustancialmente, de acuerdo a la ENSU, a esta encuesta del INEGI, la percepción positiva, llegando a un máximo histórico sobre las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad del país. Hace la Secretaría de Marina tenía 82% en 2016 y en 2021 alcanza el 87.5% de confianza de la población y la Secretaría de la Defensa Nacional pasó de 79.5% en 2016 a 84.9% en 2021, en tanto que la Guardia Nacional, recién creada al inicio de su creación en 2019, tenía
70.9% y ahora tiene la confianza de 75.1% de los encuestados. Aquí es importante, pues, no bajar la guardia y seguir trabajando precisamente en estas acciones que han sido realizadas desde el Gobierno de México y seguir en la coordinación con los tres órdenes de gobierno que nos permiten decir que estamos avanzando hacia la pacificación del país. Como ha dicho el señor presidente, el esquema en la atención de la seguridad en el país cambió. No estamos por la guerra, estamos por la paz. También decir finalmente que le quisiera dar la palabra al subsecretario Ricardo Mejía para que veamos el avance en las acciones de seguridad, algunas de ellas que estaban contempladas en la Estrategia Nacional de Seguridad, como son las reformas a la Ley de Telecomunicaciones y una exposición respecto al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que buscan combatir precisamente los delitos como la extorsión o los secuestros. Por favor, licenciado Mejía, muchas gracias por su atención. Con su permiso, señor presidente, señoras secretarias, secretarios, vamos a ampliar el tema del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El principal objetivo de este padrón es la seguridad, es lo que mueve a la creación de este padrón, porque es importante señalar que en el anonimato de los sistemas de prepago que no piden requisitos, los delincuentes se cobijan para cometer delitos de secuestro, extorsión, trata y, en general, para todo el conjunto de sus actividades delictivas. 9 de cada 10 llamadas de extorsión son realizadas por celulares de prepago y, en algunos casos de secuestro, se han documentado más de 20 números de prepago que son utilizados por los delincuentes para llamar a los familiares de las víctimas. Prácticamente utilizan la SIM card, la rompen, la tiran y siguen hablando para secuestrar. Junto a las armas aseguradas a los delincuentes en diferentes operativos, es común, como aquí se aprecia en la gráfica, encontrar las tarjetas SIM card que son utilizadas para comunicarse entre ellos. Esta imagen es de apenas hace 2 días, cuando en Jalisco, ustedes lo conocieron, en el fraccionamiento Chapalita, se detuvieron a 33 personas que tenían a su vez privadas de la libertad a 7 personas. Pues bien, junto con las armas están las SIM card de prepago, con lo que ellos se comunican, extorsionan, secuestran y cometen sus actividades criminales. El dato que algunos grupos de interés, sus personeros, sus corifeos han tratado de posicionar, es el tema de los datos personales y biométricos. Esto lo va a tener que definir el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Nosotros consideramos que con la huella digital sería suficiente, pero esto ya se usa en diferentes documentos, en el pasaporte, en la credencial de lector, en la firma electrónica, en el SAT, en gestiones ante el IMSS, pero no solo en organismos públicos, se utiliza en los bancos. Siguiente, por favor. Y se utiliza en un conjunto de aplicaciones o tiendas departamentales. Incluso hoy las telefónicas piden los datos personales para los sistemas de renta fija. ¿Pero por qué esta oposición tan fuerte? Pues porque hay quien defiende un modelo de ventas y nosotros defendemos un modelo de seguridad. También es importante señalar que 155 países tienen ya registro obligatorio de teléfonos móviles. Y hablamos de países de diferente índole y naturaleza política, ideológica o geográfica, tales como India, Japón, Alemania, Francia, Singapur, Italia, China, España, Perú, Argentina y Bélgica. Estos son, digamos, algunos de los países. Sin embargo, ha sido tal el interés por privilegiar las ventas sobre la seguridad
que ya un juez a modo, un juez por encargo, el juez Gómez Fierro, que es el que utilizan siempre los grupos de interés cuando hay un interés en contra de la reforma eléctrica, ahora contra la seguridad, es un juez de contentillo que actúa de queda bien, y este juez, pues sin todavía publicarse los lineamientos que va a emitir el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene 6 meses, ya otorgó de manera frívola una suspensión provisional, que evidentemente se va a combatir, pero en su afán de andar de queda bien, confunde lo que es la geolocalización de donde surge la llamada con quién está de titular de la línea telefónica, que es lo que nosotros queremos. Es decir, que ya los delincuentes no se escuden en el anonimato que propician los sistemas de prepago. Y por eso vamos a seguir defendiendo este padrón, porque es por la seguridad. Ojalá hubiera jueces que defienden al pueblo con esa celeridad, con esa rapidez, y no juez a modo como el que estamos señalando. ¿Sería cuánto? Bueno, pues vamos a abrir para preguntas. Empezamos con los dos compañeros. Y luego nos vamos a… Hola, buenos días, presidente. Buenos días a todos. Primero, empezar por preguntarle a la secretaria de Seguridad, ¿cuál es el análisis del Gabinete de Seguridad respecto a la situación actual del municipio de Aguililla, Michoacán, secretaria? Sí. Sí, muchas gracias. El Gabinete de Seguridad está trabajando en la zona. Evidentemente, también el gobierno del estado está haciendo diferentes acciones en esa zona sobre el bloqueo fundamentalmente que se ha hecho de los caminos hacia allá. Y el enfoque que nosotros tenemos actualmente tiene que ver con la labor social. Nosotros, como gobierno de México, no queremos un enfrentamiento con la población. Y en aquellos casos en donde haya personas que están cometiendo ilícitos, van a ser castigados. Ya hay una investigación y hay, digamos, un operativo de presencia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso es lo que le puedo informar. ¿Cuántos elementos de las fuerzas federales se mantienen hasta este momento, secretaria? Le puedo pedir al secretario de la Defensa que nos dé el número preciso, por favor. Ahí en Aguililla tenemos al comandante de la 43 zona ahí pendiente de la situación, y tiene aproximadamente 200 hombres que están establecidos en la base de operaciones que se cuenta ahí. Es una instalación militar, no es improvisada, es una instalación como las tenemos en otras partes de la República. Ahí está el comandante, ahí están las tropas pendientes de lo que pueda suceder, para apoyar también la parte que estableció la secretaria de los programas sociales que requieran que se les acompañe en algún momento para poderlos aplicar en el área. ¿Se ha perdido el estado de derecho general en esta zona? No, la presencia de nosotros ha estado, esa base de operaciones tiene ya tiempo establecida. Hemos retirado de otros lugares del estado de Michoacán algunas bases por cuestión de despliegue, de necesidad de llevarlas hacia otro punto, pero ahí en Aguililla ha permanecido. Anteriormente se nos dio la facilidad de poder construir esa base en Aguililla y estar pendiente, y se mantiene, se ha mantenido. Tuvimos hace algunos días una situación donde la población llegó ahí a la base, salió en la prensa, pidió que se retirara el personal para no entrar en conflicto. Salió inicialmente a la base y regresamos al día siguiente. La población inclusive se volvió a juntar ahí en la base y pidió algunas situaciones que pudiéramos apoyarlos, entre ellos poner algunos otros servicios en determinadas áreas
que, bueno, a la población le interesa que haya gente que les garantice la seguridad por esos accesos, ¿no? Principalmente hacia lo que es el estado de Jalisco. Ya estamos también atendiendo esa petición y vamos a analizar para hacer una fuerza que cubra esas áreas, una fuerza que esté constituida con Ejército, con Guardia Nacional y pues el gobierno del estado también probablemente participe en esto. General, antier el Cártel Jalisco Nueva Generación utilizó drones contra la policía de Michoacán. ¿Le preocupa a las Fuerzas Armadas este armamento que utiliza este cártel y por supuesto la violencia que ha utilizado últimamente este cártel? Bueno, en cuanto a la utilización de drones de esa, como un medio explosivo, hemos ubicado que hay algunas cárteles que están usando esto, Cártel Jalisco Nueva Generación. Ha habido algunos casos en Guanajuato, otros casos en Jalisco, este ahorita en Michoacán, pero no son, son de preocupación, pero no han sido lo efectivos a lo mejor que ellos quisieran tener con estos, o no han tenido la efectividad, porque no pueden cargar pues cantidades que sean de tal manera dañinas para el personal o para una instalación, ¿no? En la información que tenemos, creo que nada más salieron dos con heridas en el brazo y en una pierna, al parecer. Fue todo el daño que le hicieron a la policía del estado con empleando este artefacto. Gracias, general. Y ya se detuvo a la persona que empleó este medio. Muchas gracias, general. Presidente, preguntarle, la semana pasada hablaba acerca del tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Dos preguntas, presidente. ¿Qué le ha planteado su gobierno específicamente a la administración de Joe Biden para reducir este ilícito? Y si todavía se mantiene este operativo Frozen que fue implementado en octubre de 2019, precisamente en la frontera entre ambos países para combatir el tráfico de armas, presidente, no ha habido en este tiempo resultados o no se han presentado resultados. Preguntarle si sigue este operativo, presidente. Mire, nosotros estamos buscando que haya un control en la venta de las armas y coincidimos con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Biden, que ha estado hablando de lo mismo, inclusive está proponiendo una reforma para tener mayor control de armas. Eso lo he dicho aquí, lo vemos bien, ojalá y el Congreso de Estados Unidos lo apruebe. Nosotros llevamos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, nada más que no aceptamos operativos como los que se aplicaban en gobiernos anteriores. Por ejemplo, el Rápido y Furioso, que consistió en introducir armas con sensores que supuestamente iban a ayudar para encontrar y atrapar a delincuentes dedicados al tráfico de droga. Toda una invención surrealista, porque pasaron las armas y los delincuentes por la asociación de complicidad que existía, de inmediato supieron que las armas traían esos instrumentos
para que se les localizara. No funcionó el operativo con ese propósito de detener a delincuentes. Desgraciadamente funcionó porque utilizaron esas armas para asesinar a mexicanos y a estadounidenses. Incluso se abrió una investigación con ese propósito y no se ha aclarado hasta ahora lo que realmente pasó. Eso nosotros no lo aceptamos, ese tipo de operativos. No hay ningún acuerdo con el gobierno de Estados Unidos en ese sentido. También en ese tiempo de este operativo rápido y furioso se decidió construir aduanas para confiscar armas, aduanas que se hicieron en la frontera, pero en lo más notorio, para revisar a los carros. Gastaron muchísimo dinero en la construcción de los edificios, de las aduanas, y nunca confiscaron armas. Todo fue orientado a la corrupción, que significó construir esos elefantes blancos. Creo que en Tijuana, después de que inauguraron esa aduana, transcurrieron 6 meses y creo que decomisaron 2 o 3 pistolas. Ahora nosotros estamos llevando a cabo una acción de apoyo a las aduanas con personal de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa. Ya las aduanas del país, las fronterizas, en los puertos, aeropuertos, van a estar bajo el control de las Fuerzas Armadas. Y en muy poco tiempo, y esto me gustaría que lo explicara el general secretario, detener ya el ejército algunas aduanas, se han logrado confiscaciones de dinero, de dólares y de armamento, porque ahora no se permite la asociación delictuosa. En las aduanas era muy común el contrabando, el que se convirtieran las aduanas en fuentes de corrupción. Los encargados eran funcionarios vinculados a políticos, los gobernadores de la frontera recomendaban a los directores de aduanas. Ya no los aceptamos, ya no se aceptan recomendaciones. Ahora, por eso, es la Secretaría de Defensa y Marina la encargada del control de las aduanas y vamos a seguir insistiendo para el control de las armas. Pero me gustaría que explicara. Bien, actualmente estamos colaborando en las aduanas de Tamaulipas. En 13 aduanas de Tamaulipas tenemos presencia y en una de Nuevo León, que es el puerto Colombia. En estas aduanas, en un mes de operaciones, se logró el aseguramiento de aproximadamente 50 armas, más de 3.000 cartuchos. De vehículos que vienen de Estados Unidos hacia México. Y como lo mencionaba el señor presidente, estas acciones no se habían presentado, no se aseguraba armamento ni municiones. Estamos inclusive diseñando
procesos nuevos para poder incrementar esta actividad por parte de nosotros, poder identificar con mayor facilidad armas, municiones, recursos, dinero. Estamos haciendo en este momento un recorrido por las aduanas el día de ayer, no, el día lunes, en compañía de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hicimos una supervisión para ver el funcionamiento del personal militar en las aduanas de Puerto Colombia y Comercio Mundial en Nuevo Laredo, en donde nos mostraron cómo han ido mejorando los procedimientos y cómo han ido detectando o facilitándoles la detección de la introducción de armas y municiones. El trabajo que va a ir en aumento en cuanto a esta detección, inclusive una parte importante que también tiene que ver en la parte o el personal que está ahí designado es en las recaudaciones. Una de las informaciones que nos dieron los administradores, en una de ellas se incrementó en 45 días de operaciones más de 500 millones de pesos, y en la otra aproximadamente 1.300 millones de pesos en la recaudación fiscal, que también tiene que ver con la presencia, con los procedimientos, con la acción que tiene el personal militar en las aduanas. El programa, y que lo veremos esta semana en coordinación con Hacienda y con aduanas, es tener la presencia en todas las aduanas en la frontera norte del país. El día de mañana tenemos una reunión para poder establecer cómo vamos a ir teniendo esa presencia y buscando precisamente el que evitar la introducción de armamento, que ese armamento es el que emplea la delincuencia organizada y con la que realizan la gran cantidad de homicidios o delitos en el país. Entonces, estamos realizando ahí una actividad importante que todavía no está totalmente, digamos, con procedimientos nuevos, que lo estamos conociendo. Es un área que vamos conociendo y que vamos estableciendo acciones que nos lleven a cumplir de mejor manera esta función y generar con ello condiciones de seguridad hacia la sociedad. Entonces, ¿esta sería la estrategia principal para combatir el tráfico de armas, este reforzamiento con las fuerzas federales de las aduanas? Sí, que sería parte de ello. Obviamente también dentro de la estrategia, además de la presencia de nosotros, que estamos en los cargos de administradores, subadministradores y personal de apoyo, también conlleva a un incremento de tecnología que nos permita de manera no intrusiva y de manera rápida poder revisar todos los vehículos que salen o que entran al país. Muchas gracias, general. Finalmente, presidente, el día de ayer tuvo esta reunión con gobernadores y presidentes municipales de la frontera sur. Ya nos adelantaba el director del Instituto Nacional de Migración que se van a colocar o se van a instalar 17 nuevos campamentos para menores migrantes no acompañados. ¿Qué otras acciones se acordaron, presidente? Si va a haber un incremento también de las fuerzas federales en la frontera sur y si hay el dato de hasta en este año ¿cuántos traficantes de migrantes se han detenido, presidente? Bueno, nos reunimos con los gobernadores de Chiapas, de Tabasco, el secretario de gobierno de Campeche, porque está enfermo el gobernador de ese estado. Participaron también presidentes municipales de la franja fronteriza de Campeche, Tabasco y Chiapas. Les agradecemos mucho a las autoridades municipales de los estados el apoyo, la colaboración. Se llegó al acuerdo de establecer un plan de llevar a la práctica
un plan, reforzar lo que ya venimos haciendo, pero ahora dar más atención a la protección de los niños, porque eso es lo más preocupante. Yo he sostenido aquí y en todos lados de que tenemos que darle seguridad al migrante, cuidarlo, y que parte de la seguridad es ordenar el flujo migratorio para que no entren al territorio nacional sin ninguna protección, atraviesen todo el territorio, lleguen al norte, donde desgraciadamente hay muchos riesgos de violencia, y se les afecte, que se les agreda, que se les dañe. No queremos aquello que sucedía con frecuencia en Tamaulipas, de la desaparición, masacres de migrantes. También lamentamos que hace poco en un municipio de la frontera de Tamaulipas, en Camargo, asesinaron, quemaron a 19 migrantes del hermano país de Guatemala. Y si esto no lo queremos para los adultos, menos para los niños, no lo queremos para nadie. Entonces, hemos tomado la decisión de reforzar las acciones en la frontera sur. Es mejor prevenir en la frontera sur, darle atención a los niños. Tienes razón en preguntar sobre el castigo a polleros, a traficantes de personas. Vamos a actuar también en ese sentido, porque es un tráfico ilegal, pero además lucrativo. Cobran mucho por pasar a personas y ahora utilizan a niños. Es lo más inhumano, cruel que puede haber. Entonces, vamos a actuar, por eso nos reunimos. En una semana ya tenemos completo el plan, estamos participando todos, la Secretaría de Relaciones, la Secretaría de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, Seguridad Pública, está participando la Secretaría de Bienestar, de Medio Ambiente, participa la Secretaría de Salud, el DIF, que se va a hacer cargo de establecer refugios para niños, para protegerlos, y repito, lo vamos a hacer de manera coordinada con las autoridades locales. ¿Aumentará el despliegue de personal del Gobierno de México, presidente, sí, a la frontera sur? Sí. Ahorita comentaba el canciller que eran 12,000 más o menos. ¿Cuántos más irán para allá, presidente? No quiero yo dar números, pero sí vamos a trabajar con más intensidad en la frontera sur, por las circunstancias estas especiales de la migración, sobre todo lo que tiene que ver con la protección de los niños. No queremos desgracias, no queremos actuar sin prevenir ante una situación delicada. Les doy un dato. Los momentos más difíciles con el presidente Trump, en el mes de mayo del 19, no sé si tengan la gráfica,
fue una deportación de alrededor de 70, de 80 mil personas. Pero en marzo pasado aumentó al doble. Entonces, y ahora por cada 3, 4 adultos, un menor. Entonces tenemos… Este es el dato del crecimiento de los últimos meses, pero hay una… para mostrar la tendencia. Aquí, a ver, regresa. Sí, regresa. Esta. Menores. Diciembre 20. $4,993, 18,800 en marzo. Todavía no tenemos el dato de abril, pero sí es muy preocupante el crecimiento. Esto es en menores. A ver, la que sigue es así. Esto es lo que les decía, mayo. Menores, aquí fue la crisis, ¿se acuerdan de los aranceles? Pero miren, marzo. Entonces, estamos actuando, hay muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Se está buscando ayudar en todo. Mañana en la cumbre, aunque tiene que ver con el cambio climático, está relacionado porque se puede reforestar Centroamérica, sembrar árboles, millones de árboles. Estamos pensando 3,000 millones de árboles para dar empleo a 1,200,000 campesinos centroamericanos y atender esto al mismo tiempo. Sobre este tema vamos a hablar mañana. Claro, no es migración, pero sí hay una relación, porque la gente… independientemente de los polleros, los traficantes, y además la búsqueda de mejores condiciones de vida, de mejores condiciones de vida, de trabajo, salir adelante, que el migrante, eso es lo que busca, es un ser excepcional que va a trabajar y a salir adelante, pues hay una situación de mucho abandono en Centroamérica. Entonces la gente no emigra solo por gusto, lo hace por necesidad. Entonces hay que atender las causas, porque no es contener, hay que atender las necesidades de la gente en sus comunidades de origen. Y en eso estamos trabajando. Y hay condiciones, porque el presidente Biden está consciente de que es necesario apoyar a Centroamérica. Está solicitando al Congreso que se aprueben 4,000 millones de dólares
para planes de desarrollo de bienestar. Ojalá y no se demoren, no se tarden, que empujen al elefante para que camine y se logre una solución. El presupuesto se va a definir la semana próxima, pero no hay límite porque es un asunto humanitario. El gobierno nuestro, todo lo que tiene que ver con el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, siempre es una prioridad y no tiene techo financiero, no hay límite, es lo que se necesite, lo que se requiere. Afortunadamente tenemos presupuesto porque no hay corrupción. Eso lo tengo que estar recordando. Miren, pañuelito blanco, no les gusta a los conservadores, pero se acabó la corrupción. Arriba, ya el gobierno no está dedicado a robar como era antes. El gobierno está dedicado a atender al pueblo. Entonces, como no hay corrupción, pues tenemos ahorros. Nada más ayer se logró el acuerdo con el señor Ancira y va a devolver 216 millones de dólares. Estamos hablando como de más de 4,000 millones de pesos, y así vamos a seguir recogiendo dinero, recuperando dinero. Entonces sí, sí tenemos presupuesto y no necesitamos endeudar al país ni decretar gasolinazos, ni aumentar impuestos. Sí funciona la fórmula, que es sencilla: desterrar la corrupción y acabar con los lujos en el gobierno. Eso no lo enseñan en el posgrado de las escuelas de gran fama, pero ahí está la clave. Un buen gobierno depende de eso: acabar con la corrupción. Es que se dedicaban a robar, es increíble, en todo. Revisa uno la Secretaría de Salud, bueno, se robaban el dinero de las medicinas. En educación, lo mismo, inventaban programas, que los pizarrones electrónicos, que los sistemas de cómputo, que los bebederos para las escuelas. Pura robadera. Esto de los reclusorios. Imagínense entregar contratos a particulares, privatizar los reclusorios y pagar anualmente 16,000 millones de pesos por reclusorios que no tenían presos.
pero había que pagar porque así estaba en el contrato. Pero no solo eso, a los 20 años el reclusorio, cuando se terminaba el contrato, seguía siendo de la empresa constructora, no del gobierno. ¿Cómo le llaman a eso? Por eso están desconcertados. Lo mismo en la industria eléctrica, entregando subsidios a empresas extranjeras, cobrando más a los mexicanos, cobrando más tarifa a las familias que consumen energía eléctrica en los domicilios que a las grandes empresas, que a las grandes corporaciones. Pero todavía hay otras cosas peores. Imagínense que no pagaban impuestos. Piensen, y además lo he dicho varias veces y nadie me replica, nadie contesta de que no era cierto. Imaginen bancos famosísimos, empresas famosísimas, de las más mencionadas. Pues esos bancos, esas empresas que están imaginando ustedes y los que nos están viendo, no pagaban impuestos o se les devolvían los impuestos. Por eso es su enojo. Pero tenemos que llevar a cabo los cambios. Estaban destruyendo al país por completo. Estaban comprometiendo, hipotecando el futuro de las nuevas generaciones de manera irresponsable. Entonces ya se acabó la robadera. Entonces por eso tenemos presupuesto. Cuando nos dicen, a ver, ¿cómo se van a atender a los niños migrantes? Pues vamos a tener presupuesto para eso, porque hay recursos. Tenemos presupuesto suficiente para la compra de todas las vacunas que se requieren. Tuvimos presupuesto para reconvertir hospitales, terminar hospitales, contratar a más personal médico. Fue muy importante, satisfactorio, el que no se haya quedado un enfermo de COVID sin atención médica, sin una cama, sin un ventilador, levantando el sistema de salud del suelo donde lo encontramos, sin equipos, sin médicos, sin enfermeras, y logramos salir adelante con el apoyo de los trabajadores. Esto es muy importante. ¿Cómo estamos sacando adelante a Pemex? ¿Cómo estamos rescatando a Pemex? Con los trabajadores, con los técnicos. Ayer hubo de nuevo, porque nos dejaron fierros viejos, acabaron con todas las plantas petroquímicas, querían acabar con las refinerías, convertirlas en chatarras. Ahí estamos rehabilitándolas, modernizándolas, pero estamos hablando de abandonos de décadas. Pues ayer, de nuevo, otro incendio en Pajaritos, en el complejo petroquímico. Y ahí los trabajadores, de inmediato a cerrar las válvulas y a controlar. Y afortunadamente no se tuvieron desgracias.
los trabajadores. Viene la nevada en Texas, padecen muchísimo allá, hasta situaciones inhumanas, porque tuvieron que padecer fríos, sin luz, sin calefacción, pero muchos días en Texas. En 5 días aquí, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad resolvieron el problema. En 5 días. Con la pandemia, los médicos, las enfermeras, los trabajadores del sector salud. Imagínense cómo no voy a estar orgulloso de los trabajadores del sector salud si ante la embestida de los conservadores que querían que se rebelaran, porque al principio pues no teníamos cubrebocas ni guantes, todo esto se fue resolviendo, empezamos a traer equipos, no se me va a olvidar el apoyo del gobierno de China en esos momentos, porque era equipo para personal médico que nos urgía y los ventiladores. También en eso ayudó el presidente Trump, en mandarnos ventiladores para atender enfermos graves. Pero imagínense que hubiese habido una huelga, un paro de enfermeras, de médicos. No, los trabajadores de la salud actuaron y siguen actuando de manera muy responsable. Entonces, la apuesta es a los trabajadores, al pueblo. Con los trabajadores, con el pueblo de México, vamos a llevar a cabo la transformación. Y es un grupo minoritario conservador el que no quiere, porque siente que se le afectan sus intereses, sus privilegios, y por eso la campaña en contra, con todos los medios de información, algo realmente lamentable, porque el periodismo es un oficio noble que debe de estar siempre en favor de causas justas, y estamos pasando un mal momento en cuanto al periodismo, porque están obstinados en defender causas de minorías, rapaces. Un periodismo para favorecer a traficantes de influencia, ni siquiera para favorecer a empresarios, porque en sentido estricto no son empresarios los que se sentían dueños de México, son traficantes de influencia. El de empresario trabaja todos los días y padece porque tiene que garantizar la nómina, tiene que aplicarse. No, estos se dedicaban solo al tráfico de influencia, a conseguir contratos. Había casos en donde funcionarios del más alto nivel cobraban por audiencia. Alguien andaba queriendo hacer un negocio o hacía una empresa, porque también creaban empresas, surgían empresas, nacían empresas como hongos después de la lluvia. Todos eran empresarios para vender
desde un tornillo hasta un helicóptero. Entonces, ¿quieres una audiencia con los que dan los contratos? Te cuesta $1,000,000. Y no les estoy hablando, les estoy hablando al tanteo, ¿eh? Es una degeneración. Entonces, eso es lo que están defendiendo. Y lo mismo de la defensa de los medios al servicio de estas minorías rapaces es el caso de los jueces y magistrados y ministros, con honrosas excepciones, no vamos a generalizar. Este juez que otorga así, rápido, amparo por lo de las tarjetas telefónicas a las empresas, es el mismo juez que ampara a las empresas eléctricas. Y yo soy muy respetuoso de la división y el equilibrio entre los poderes, la autonomía, la independencia de los poderes, pero sí hace falta una reforma en el Poder Judicial. Urge una reforma en el Poder Judicial. Yo lo percibo porque ahora que se hizo esa modificación a una ley, se agruparon todos. Los defensores del statu quo, los que no quieren la transformación. Pero afortunadamente, pues está esa iniciativa en el Congreso, va a decidir la Cámara de Diputados, hay que esperar lo que resuelvan los diputados. Suceda lo que suceda, nosotros tenemos la obligación de dar a conocer nuestras posturas. Y repito, si se amplía el periodo, que no es reelección del presidente de la Corte, que a la vez es presidente del Consejo de la Judicatura, que es el órgano responsable de garantizar la honestidad de jueces, magistrados, ministros, al interior del Poder Judicial, si la ampliación del periodo de 2 años, que repito, no es reelección, lleva a que se mantenga el actual presidente de la Suprema Corte, también presidente del Consejo de la Judicatura, yo estoy a favor. Así de claro, porque el presidente de la Corte es una gente recta, íntegra, honesta, y es muy difícil en estos tiempos. No olvidemos que estamos enfrentando no solo una crisis económica, una crisis política, estamos enfrentando un proceso de degradación progresiva, una decadencia. Entonces, el presidente de la Corte, Saldívar, es hombre recto. Ya se aprobaron una serie de leyes. Ahora, por ejemplo, en esas leyes
que es algo importantísimo. Ojalá y se informe más. Se van a tener defensores de oficio del Poder Judicial para defender al pueblo, abogados que defiendan al débil, que defiendan al pobre. Eso es todo un cambio, porque ¿quiénes son los que cuentan con abogados? ¿Quiénes tienen para pagar abogados? Despachos famosísimos que cobran por hora. Pues los potentados. ¿Quiénes son los que pueden invitar a comer, a cenar a los jueces, a los magistrados, a los ministros? Pues los abogados que defienden a los potentados. ¿Quién defiende al pueblo? ¿Este juez? ¿Otorga amparos a los pobres? ¿Protege a los pobres? Entonces, ¿la justicia es nada más proteger a los potentados? Entonces, yo sí estoy de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, pero también voy a respetar la decisión que tome la Cámara de Diputados. Y no solo eso, si la de Cámara de Diputados aprueba la ampliación del plazo, que repito, no es reelección, si aprueban, y hay un recurso de inconstitucionalidad también que se analice, que se debata. Es un buen tema, es polémico. Es importante el diálogo. Estas cosas antes no se hablaban. Tenemos el caso de las tarjetas telefónicas. Ayer se concede el amparo a una telefónica y antier los secuestrados de Jalisco. Como estamos todas las mañanas revisando lo que sucede en el país de 6 a 7 de la mañana, nos llama la atención. A ver, ¿por qué no pones de nuevo la imagen? Esto fue antier en la mañana. Y les voy a dar otro dato todavía sobre esto, de las tarjetas y de los teléfonos sin control. Vamos viendo primero y luego les doy el dato. Miren, esto se encontró, pero presentaron en la mañana, antier, presentó el informe el licenciado Ricardo Mejía, pero antes de que viéramos esta imagen, ¿sí?, vimos la imagen de los detenidos. A ver, pon la imagen. Vemos esto. Y luego, la siguiente imagen. La anterior. Es de la misma acción. Armamentos. Estos son cerros de tarjeta de antier. Y ayer el juez amparando.
y todavía no se aprueba la ley. ¿Y qué es lo que se está pidiendo? Porque hasta confundieron a legisladores progresistas porque les hicieron creer de que se iba a tomar sangre o el análisis de la retina, cuando es la huella. Cuando pusieron análisis biométricos, datos biométricos, toda una manipulación, pues es la huella. Pero decía que les iba a comentar otro dato. En los lamentables casos de los asesinatos de niñas, niños y de mujeres en Bavispe, de la familia Levarón Miller, se encontró que quienes habían participado traían 19 teléfonos desechables de prepago. Está en investigación. Entonces, sí, libre comercio, ¿no? Pero también la seguridad. Aunque no les guste a los de letras libres, es letras de libre mercado. ¿Saben cuál es la el libre mercado, ¿no?, de letras libres? Es como la libertad del zorro en el gallinero. Eso es lo que quisieran, pero no se puede. Bueno, sí, bueno, tú, luego tú. ¿Mande? Del Descuadre de Tiempo.tv, preguntarle sobre el tema, ya nada más para una duda en torno a lo de lo que van a hacer el plan de, para contener migración, para atender el tema de migración. Estos campamentos se van a ubicar principalmente sí en el sur, pero ¿en qué momento? Porque también nos hablaba ayer el director del Instituto Nacional de Migración, que pudieran estar también instalando campamentos en la frontera norte del país, seguramente para los menores que o los adultos que alcanzan a librar pues hasta llegar hasta el norte. ¿En qué momento tomarían la decisión de instalarlos o cuándo se podrían ya instalar? Nos hablaban de 5. Sí. Es importante también que se sepa que el director de Migración, el licenciado Francisco Garduño, es un buen servidor público. Me ayudan mucho, como todos los que están aquí. Me aligeran la carga. Francisco Garduño está haciendo muy bien su trabajo. Entonces, ahora todos, de manera coordinada, vamos a proteger a niñas, a niños y adultos, pero lo que queremos es atender más la frontera sur, por varias razones, pero sobre todo por lo que ya expliqué, para que no se exponga a migrantes, que no tenga que atravesar el país y llegar a estados del norte donde hay más violencia. ¿Se consideran que sí podrían lograr la contención a casi el 100% si se No. Pero entre más podamos contener en el sur, mejor. Sin
dejar de atender otros puestos migratorios, y tener también refugios y albergues para migrantes y para niños en todos lados, pero de sur a norte. Ese es el propósito. Todavía no se tendría fecha, o esperarían a ver qué resultados se tienen primero en el sur para saber en qué momento. No, es integral, ya se está trabajando. Todas las dependencias trabajan en el sur y trabajan en el norte. Esto es lo que hace la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, Marina, pero el plan va a orientarse, va a tener más énfasis en atender la frontera sur. Bien, presidente, también veíamos ayer al director de Fonatur y bueno, por supuesto, bueno, imaginamos que estarían tal vez integrando o ofreciendo empleo a migrantes en este proyecto que se tiene en la zona sur. ¿Cómo es el planteamiento que se tiene, las prestaciones, cómo se está hablando ya con los contratistas? Sí, se ofrecen empleos porque hay creación de empleos en el sureste. El Tren Maya está ocupando muchos trabajadores. Se requieren muchos equipos. Estamos hablando de una obra de 1.500 kilómetros de vías férreas. Nada más imaginen lo que significa en terraplenes, en grava, balastro, rieles. Vamos a llevar a cabo un programa especial para apoyar a los transportistas del sureste, porque no hay volteos suficientes. Es que nunca se había invertido tanto en el sureste, nunca. Entonces, hay mucha obra y se está demandando también mucha fuerza de trabajo, y ahí hay posibilidad de ayudar a migrantes. Nosotros lo estamos haciendo. Incluso estamos ayudando ya en Centroamérica, estamos ayudando en El Salvador, estamos ayudando en Honduras. Hemos mantenido buenas comunicaciones con los presidentes de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, con los gobiernos. Me estaba mostrando hace poco el secretario de Bienestar, Javier May, de que las plantas que sembramos cuando nos visitó el presidente de El Salvador ya crecieron. Se está aplicando el Sembrando Vida en El Salvador, nosotros estamos apoyando. El de Jóvenes Construyendo el Futuro. A ver si no nos permiten. Creo que de relaciones tienen la información sobre estos dos programas en Centroamérica. El final de lo que mostraron ayer. Lo de ayer. Está Rocío, la última. Sí, la directora del DIF me lo mostró. ¿Mande? Ah. No, pero es allá en El Salvador. Sí. Sí, qué bien que me lo dices. Sí, pero es Centroamérica. Oiga, presidente, no me vayan a querer cepillar.
Ya que habla de, bueno, del Tren Maya, sin hablar pues como tal de las bondades o no del programa, preguntarle más bien en términos de administración, porque se hablaba también hace unas semanas de que las ganancias que se pudieran obtener podrían servir para pagar las pensiones de militares retirados. Si esto va a ser así, ¿se va a encargar de la administración de ganancias el ejército? ¿Cómo va a ser este tema? ¿Y qué se va para las pensiones? A ver, vamos. Viene sembrando vida en El Salvador, en Honduras, 1070 productores beneficiados en El Salvador y también en El Salvador 5804 jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y en Honduras 431 productores del Sembrando Vida y 5029 jóvenes registrados. Entonces, el planteamiento que estamos haciendo para extender Sembrando Vida en Centroamérica, pues ya tiene esta experiencia, ya hay un ensayo, ya sabemos cómo hacerlo y se puede hacer relativamente rápido y dar una respuesta a los migrantes. Bueno, ¿qué decías? De la administración que va a tener las ganancias que se obtengan por el Tren Maya, ah, si serán para las personas. Más adelante, porque todo a su tiempo, les vamos a informar sobre todo el plan de administración de las empresas públicas, porque queremos protegerlas, blindarlas. Tocó madera. Pero si regresan los conservadores, pues ¿cuál es su esencia? ¿Cuál es su principal estrategia? ¿Qué es para ellos el gobierno? ¿Privatizar? Hacer negocios, convertir lo público en privado. Eso es la esencia del neoliberalismo. Entonces, no queremos que lo que dejaron, porque no les dio tiempo de llevárselo todo, ahora que lo estamos rescatando y que se está consolidando como un bien o bienes de la nación, de todos los mexicanos, en el futuro, que vuelvo a tocar madera, regresen pues el Tren Maya y el aeropuerto y los puertos y todo lo privatizaría. Entonces tenemos que cuidar eso. Una manera de blindar al Tren Maya sería mediante… Y ya vamos a hablar de cómo vamos a proteger para que esos bienes del pueblo y de la nación se cuiden, se preserven, se protejan. Lo de los ferrocarriles sirve de ejemplo, pero todo. El primer ferrocarril que se construyó fue el de la Ciudad de México a Veracruz. Lo inició el presidente Juárez, lo terminó el presidente Lerdo, 600 kilómetros. Luego Porfirio Díaz construyó, porque dominó 34 años,
más de 20.000 kilómetros de vías férreas, comunicó todo el país. Lo que es la gran ciudad de Torreón, que es como la capital de La Laguna, antes del ferrocarril, antes del Porfiriato, pues tenía 200, 300 habitantes. Se construye el ferrocarril y empieza a crecer. Cananea, por ejemplo, era una población con pocas personas, con poca gente. Viene la industria minera del Porfiriato y crece muchísimo. Santa Rosalía en Baja California Sur, también otro sitio minero. Entonces así se fueron creando las grandes ciudades. Luego de la revolución se siguieron construyendo más vías férreas y se llegó a tener pues cerca de 30.000 kilómetros de vías férreas y trenes. Esto para los jóvenes, habían trenes de pasajeros. Yo me iba de aquí a Palenque en tren cuando estudiaba en la universidad. Estaba comunicado todo el país con trenes de pasajeros. Llegan estos neoliberales irresponsables y en un abrir y cerrar de ojos acaban con todo. Nada más queda el Chepe, tren turístico de Chihuahua a Sinaloa. Entonces privatizaron todos los ferrocarriles y nada más quedaron los de carga. Desaparecieron los trenes de pasajeros. Como no les interesaba el sureste ni siquiera para robar, no volteaban a ver al sureste, no privatizaron el ferrocarril del sureste, ni el del Istmo, pero del Istmo hacia la frontera norte, todo concesionado. 30, 40, 50 años, como el puerto de Veracruz, como los puertos. El puerto de Veracruz, hasta le ampliaron la concesión una vez que ganamos nosotros, antes de llegar a la presidencia, le ampliaron la concesión a 100 años. Imagínense concesionar un puerto durante un siglo. Bueno, pues esa es la política de estos señores, que yo respeto, pero desde luego no comparto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si estamos invirtiendo, no con crédito, con presupuesto público, se están haciendo obras, presas, trenes, carreteras, puertos, entonces aeropuertos, dejar protegido todo eso para que no vuelva a darse el saqueo de los bienes del pueblo y de la nación?
Gracias, presidente. Y ya nada más en el tema también turístico, Miguel Torruco, el secretario de Turismo, apenas publicaba que Cerro Filas junto con la Secretaría de Economía para solicitarle a usted que se vacune a personal que tiene que ver con áreas turísticas para que ayuden precisamente al empuje de algunas de las zonas y que puedan ofrecer servicios. Y bueno, que esto les pueda ayudar, sobre todo también aunado al tema de las obras del Tren Maya antes de que comience este asunto que pudiera afectar por el tema de obras, que este tema de la vacunación en este sector pudiera ayudarlos a empujar un tanto el turismo. ¿Recibió la solicitud y qué les respondió? Pues todavía no me han hecho la solicitud, pero no descartamos nada, estamos atendiendo todas las demandas de quienes quieren vacunarse y tienen el derecho. Lo único es que hay un plan, hay un programa, porque creo que eso nos conviene a todos, que tiene que ver con atender primero a los más expuestos, a los más vulnerables, protegerlos, y a todos nos va a tocar. Afortunadamente están llegando las vacunas ayer, hoy en la madrugada, ¿no? 3 de la mañana llegaron a Sputnik. Y en una hora llega Pfizer y siguen llegando vacunas y sigue avanzando el número de vacunados. Ayer pasamos de 500 mil, ya ayer se vacunaron alrededor de 100 mil maestros. De modo que vamos avanzando, ¿no? Pero entonces no se cerrarían a la solicitud del sector turístico. No, a nadie, nada más que tenemos que esperarnos que nos toque. Y hay un programa, primero los médicos, enfermeras que están en hospitales COVID, esos fueron atendidos y siguen siendo atendidos. Adultos mayores, que ya estamos también por terminar de vacunarlos. Luego, las segundas dosis, porque no se pueden quedar sin la segunda dosis los que ya se vacunaron, y hay que garantizar eso. También lo de los maestros, esa es la vacuna CanSino, que la dedicamos a eso, porque es una sola dosis. Esos 100 mil que se vacunaron ayer, maestros, maestras, ya no van a necesitar la segunda. Y ya vamos a comenzar de 50 a 59. De 50 a 59. ¿Y a usted cómo le fue ayer con lo de la vacuna? Bien, me fue bien, normal. No tuve que parar mis actividades, desahogué toda la agenda, atendí todos los temas. No hay reacciones graves, pero afortunadamente. Por eso vuelvo a llamar a los adultos mayores para que, si no se han vacunado, lo hagan. Si lo estaban pensando, ya no están las brigadas en sus municipios, van a regresar para aplicar segundas dosis y entonces pueden aprovechar para aplicarse la primera dosis. Va a quedar abierto. Todo esto para que nos cuidemos, que haya protección a todos. Bien, presidente. Ya nada más finalmente, porque bueno, pues es un tema que ayer, un video que circuló en redes sociales, imposible no verlo, de esta actitud que tuvo un candidato allá en Zacatecas, Monreal, que bueno, pues tocó de manera pues muy irrespetuosa a una, pues incluso la candidata a la presidencia municipal de Juchipila. Ella ya también salió a decir que bueno, no va a permitir que la utilicen para hacer una campaña en contra del movimiento. Sin embargo, bueno, pues usted me imagino que vio el video y que no lo vio. Bueno, pues se vio de manera inapropiada. No, es que entonces, no me alcanza el tiempo para estar, o sea, fue viral, tengo un poquito de trabajo, ¿no?
Y no mucho. Y fue viral, pero no, es que hay veces que no puedo. No me alcanza el tiempo. Tengo nada más estas reuniones, pues nos llevan tiempo y no puedo estar ahí viendo, ¿no? Pues estoy en la reunión. Sí. Pero no lo vi. Pues fue de una y manera. Yo no digo mentiras. Sí, fue de una manera si muy irrespetuosa. Si lo hubiese visto, te lo diría, pero no lo vi. Bueno, pues nada más como por comentarles, estaban en un acto de campaña y bueno, la atacó de una manera muy irrespetuosa. Por supuesto, surgieron críticas en torno a la actuación, independientemente porque fue algo además evidente. Y bueno, pues si considera que deberían conducirse así o en todo caso pues que ofrezcan disculpas. Es que por no conozco el tema, o sea, porque no lo vi. Y además ya no es prudente opinar sobre estos casos porque estamos en plena temporada electoral. Entonces, hay muchos cuestionamientos en todos lados, acusaciones, dimes y diretes. Esto no es raro, esto es así, y no solo en México, en cualquier país del mundo donde hay elecciones. Bueno, nos vemos mañana. Sí, sí. No me da la palabra. Mañana. Mañana me va a dar la palabra, pero dígalo porque luego ya, me dice ya. Y ni me lista, me dice, no va a haber lista. Y yo no quiero que haya lista. Pero pues mañana. Equidad. Mañana. Todos, todas, todos. No, dígale que yo, porque luego dice todas. No. Pero ya es público. Ya notorio, es de dominio público. Ya. Entonces mañana me da la palabra. Los compromisos se cumplen. Preguntas de seguridad, presidente.